Mi nombre es Rodo Cámara, esto es Academia de Hamburguesas en un minuto. Y hoy te vamos a enseñar a hacer un smash perfecto. Lo primero que vamos a hacer es tirar una bolita y salarla. Vamos a dejarla más o menos unos 10-20 segundos que se cocine bien de ese lado. Y la damos vuelta y arranca el proceso del smash. La damos vuelta. ¿Ven cómo quedó? ¿Para qué es esto? Para que a la hora de smashear no se nos pegue la carne fría en la superficie del smasher. 10 segundos y esto va a ser un smash perfecto. El smash se cocina muy rápido, entonces ya está lista para dar vuelta. Mirá esta costrita perfecta.